conciencia estaba en casa de mi yo. Oye. No iré. ¿Cómo que no? Parecía que discutían por algo importante. ¡Solo vete! ¡Ya dije que no iré! ¡Hablemos! ¡Suéltame! Más tarde, San Jun se fue. ¡No te dejaré! ¡Hablemos en el camino! ¡Que no! Y Mi-Yeon regresó. ¡Maldita sea! Lo siguiente que recuerdo es... mucha... sangre. No recuerdo más. Yuri. No recuerdo. ¿En qué piensas enfrentándote a un tipo como él? No pienso en nada. Así es como gano. Mu-Yeon. Dijeron que el hombre que iba con ella murió. Director del NJ Group muere en accidente automovilístico. Conducción a exceso de velocidad termina en tragedia. Su copiloto, la señorita Baek, se encuentra en estado crítico. Ven aquí. Estarás bien. Ven, tranquila, ven. Entonces dices que recuerdas estar adentro, ¿verdad? Sé que es difícil, pero recordarás más en cuanto entres. Vamos. Esa es la cámara falsa.
Kang. Quirófano. Señora. Buenos días. La operación salió bien, así que se encuentra fuera de peligro. Pero tendremos que vigilarla para estar seguros. Oh, gracias. Mi pequeña está viva. Señor Choi. Tenemos información de su hija. ¿Cómo se encuentra? Está viva. Salió de peligro. ¡Qué alivio! Excelente. ¿Estás bien? Debió ser horrible. Estoy bien. Jingo, hay algo raro. ¿El nombre es Kim Mu-jung? Así es. No tenemos registros con ese nombre. ¿No está internado? No, no en este hospital. Dicen que no está aquí. ¿Cómo dices? Los únicos que ingresaron debido al accidente fueron Wu Sang y Sun Ah. Pero... ¿estás segura de que Mu-jung estaba en el auto de Sun Ah? Totalmente. Yo misma los vi. Mu-jung iba de copiloto en el auto de Sun Ah y Wu Sang lo seguía en su auto. Pero nadie ha mencionado a Kim Mu-jung. En las noticias dicen que Sun Ah y Yang Gu iban juntos, pero no fue así. Incluso cuando la madre de Sun Ah me llamó esta mañana, dijo que le informaron que el auto de Sun Ah se había volcado. Jingu, algo le sucedió a Mu-jung. Jingang, tranquila. Trata de calmarte. Cuéntamelo todo. Hace unos días, Yang Gu San golpeó a Kim Mu-jung. ¿Lo golpeó? Pagó para que lo golpearan. ¿Qué te sucedió? ¿Una pelea? No fue una pelea. Yo fui el único que golpearon. Creo que así comenzó todo. Tuve un presentimiento al respecto. Dijo que los tipos no sabían siquiera el motivo de la golpiza. Y me dijo que iría contra la persona que había dado la orden. La muerte del director de NJ Group se debió a que conducía a alta velocidad bajo la lluvia. Mi compañero Yo Kang Tae nos informa. Minutos después de medianoche, un auto perdió el control y se estrelló con un muro de contención, provocando un accidente mortal. De acuerdo con las investigaciones realizadas, el conductor rebasó el límite de velocidad y no pudo frenar en una curva del camino. Desafortunadamente falleció, pero estamos investigando las causas del accidente. ¿Ah? Es Hyun Sang-jin. ¿Lo conoce? Sí, era mi superior en mi antiguo equipo. Vaya, ha envejecido mucho. ¿Su antiguo equipo? Así es. Pero se disolvió por culpa de alguien. Era el accionista heredero. NJ Group no ha emitido una declaración oficial hasta el momento. Vayamos a la funeraria para más información. Yumin, te escuchamos. Me encuentro en el funeral del director de... Esto es inaudito. Debido a este accidente tan impactante... No puedo creerlo. Anoche él estaba perfecto y ahora esto. Lo sé. Es aterrador. Oh, mire, ya llegó. ¿Cómo estás, Sun Ah? ¿Está bien? Sí. Por suerte ya está fuera de peligro. La cirugía salió bien. ¡Qué alivio! ¿Pudiste estar con ella? Sí. Pero sigue inconsciente. Aunque haya sobrevivido, deben vigilarla un tiempo. No está estable del todo.
Claro, lo entiendo. Es un milagro que esté viva cuando el auto cayó 10 metros del acantilado. ¿Qué? ¿Ya terminaste? Sí, pero tú come tranquila. Dijiste que la cirugía salió bien. Es un alivio, ¿no? ¿Mm? Toma, come un poco más. Anda, solo un poco, toma. Kim Mu-young desapareció. ¿Qué quieres decir con que desapareció? En realidad, me sorprende más el hecho de que un tipo como Kim Mu-young saliera con Baek-sung. Ah, vaya. Uf. Sí, pero no fue por mucho tiempo. Entonces, ¿sospechas que NJ Group está escondiendo a Kim Mu-young? No puedo asegurarlo, pero está claro que están controlando la investigación, incluso las notas. Jin Kang está segura de que dos autos se accidentaron esa noche y nadie habla de un segundo auto. Vaya, ¿es posible hacer eso cuando tienes dinero? Increíble, es aterrador. Pero, ¿crees que algo le ocurrió a Mu-young? Espero que no. Vámonos. Veterinaria. ¡Jin Kang! ¡Yu Jin Kang! ¿A dónde va? ¡Jin Kang! ¡Hola! ¿En qué pensabas que ni siquiera escuchabas mis gritos? ¿Eh? ¿Qué hacías en una veterinaria? Yo compré alimento para gatos. ¿Alimento? No tienes gato, ¿para qué querrías? ¿Lo encontraste? ¿Sabes algo de Mu-young? Aún no. Debería reportar su desaparición. ¿Por qué? Es obvio, porque está perdido. ¿Por qué debes hacerlo tú? No es asunto tuyo, ni siquiera lo conoces. No importa el motivo, estoy preocupada y eso es suficiente. No lo entiendes. Ya sea que necesite un informe o una investigación, yo lo haré. No necesitas involucrarte. ¿Te quedó claro? Thank you.
jefe de sección de control de tráfico Kim San-jin. ¿En qué puedo ayudarle? Disculpe. ¿Usted trabajaba con el señor Yang Gusan? A sus órdenes. ¿Conoce a Kim Woo-jung, cierto? ¿Kim Woo-jung? Estuvo en Gwangyoung-dong el jueves por la noche. ¿Segura? Me topé con usted delante de un edificio, justo frente a la casa de Kim Woo-jung. No sé de qué está hablando. Me temo que me está confundiendo. Con permiso. Por favor, solo díganme dónde lo tienen. Dígame. Quiero saber si está vivo. Oye, yo puedo hacerlo. Salud. Eres muy testarudo. Eso creo. Oye, incluso si no tienes modales, ¿por qué debí enterarme por otra persona 3 años después que tu madre falleció? Lo sé. Ocurrió de repente. Lo siento. ¿En serio? ¿Lo lamentas? Entonces, quédate. Y bebe. Hazlo, o no volveré a dirigirte la palabra, ¿eh? De acuerdo, lo haré. Lo siento, de verdad. ¿Pero qué ocurre? Estoy seguro de que no viniste solo para verme. ¿Dónde está Kim Woo-jung? ¿Kim Woo-jung? El tipo que estaba con la mujer en el accidente automovilístico, donde lo escondieron. Bastardo. ¿Ahora me estás investigando? ¿Fui demasiado directo? Me apresuré con esa pregunta, discúlpame. Es que me enseñaste muy bien a hacer mi trabajo. Siempre dijiste que había que hacer las cosas directas y rápido. Para salir de problemas. Demonios, Yu. Si aprendiste tanto, ¿eh? ¿Qué haces trabajando para alguien que solía estar a tu cargo? Supe que estás con Kyung Chol. Sí. ¿Debería darme vergüenza? No es solo vergonzoso, es degradante para alguien como tú. Pero, ¿por qué te importa ese chico? ¿De dónde lo conoces? Sí. No necesitas saber nada, solo dime, sin mentir, ¿en dónde está? No lo sé, olvídalo. De verdad, no miento. No tengo idea de dónde está. Para ellos.
saben si despertará. Tampoco saben qué será lo que diga. ¿Quieres decir que está inconsciente? No sé si lo está en este momento, pero lo estaba después del accidente. Aunque yo no creo que sea grave. Dime algo. ¿Alguna vez viste un cheque de 2 millones? ¿$2 millones? Sí. Este caso es pasional. ¿Fue a propósito? Sí. Es por eso que la compañía hace todo lo posible para mantenerlo en secreto. Encontramos un cheque de 2 millones en el auto. Había una nota junto al cheque. Creo que el chico fue quien la escribió. Decía: no sé si esto es amor verdadero. Vayamos donde nos lleve esto. Algo similar. En mi opinión, ese tipo adinerado los descubrió, huyendo juntos. En ese momento, Gusang estaba ebrio. El auto de ella derrapó en la carretera y él la golpeó a propósito, completamente de frente. El punto de colisión es el costado, en el auto de ella. ¿Quieres decir que Yang Wu-sang no frenó? Así es. Si hubiera frenado un poco, solo hubiera empujado el auto de ella hacia abajo. El punto de impacto sería otro. Pero este golpe fue casi horizontal. Como para morir juntos. Él estaba decidido cuando chocó su auto. Gracias. Gracias, sigan así y continúen. ¿Una cerveza? Sí, el vaso de cerveza de la foto de Jung Mi-jeon. Me acabo de reunir con una compañera de ballet de Mi-jeon. Hay 2 vasos idénticos en la sala de ensayo. ¿Ah? ¿De verdad? Sí, ella dijo que lo compró con Jung Mi-jeon en un festival de cerveza en el verano. Eso es, el vaso fue hecho para un festival, Chorong. Bien, entonces deberíamos investigarlo más. ¿En dónde está? Iré para allá. Volveré en un par de horas. Te veré luego. De acuerdo. Me voy. De acuerdo. Oye, toma. Ah, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué me das dinero, eh? ¿Por qué más? Cómprale golosinas a la pequeña. ¿Golosinas? Por favor, la pequeña está a punto de cumplir 30. Toma. Solo cómprale algo, lo que sea. Por favor. ¿En verdad cumplirá 30 años pronto? ¿Por qué la vida es tan cruel? De acuerdo, le compraré algunas golosinas. Gracias, le gustarán. Ya me voy. Oye, Jin-guk. ¿Qué? Quisiera saber, ¿qué un chol te contó? ¿Sobre qué? Sobre un niño que vino a buscarte. ¿Cuál niño? El que estabas buscando. ¿Él vino aquí a buscarme? ¿Cuándo? Han pasado más de 20 años. Casi 3 meses después de que te fuiste, llegó a la estación de policía. Era mi día libre. Pero Kyun Chul lo vio. I guess so.
qué no me dijiste que el niño fue a buscarme a la estación de policía? ¿De qué hablas? ¡Escuché que viste al niño que yo buscaba! ¿Por qué hablas de eso ahora? ¿Qué le dijiste? Dime qué le dijiste. ¿Qué importancia tiene ahora? Le dije que se fuera. ¿Qué? Le dije que se fuera. Porque la persona a quien estaba buscando no estaba. Le dije que se largara. ¿Qué dices? Era la verdad. Huiste a Seúl. Tú ya no estabas ahí. Jefe Yu, ¿escuchó lo que acabo de decirle? ¡Señor! ¡Oficial Yu! Dije que Jung Mi-jeon y Kim Mu-jong se habían visto antes. ¡Señor! ¡Demonios! ¿Qué debo hacer para que me ponga atención? ¿Acaso está en la pubertad? ¡Oye! ¡Ah! ¿De verdad? ¿Por qué me golpea? ¡Tonto! ¿Qué quieres de comer, Chorong? ¿En verdad? ¿Y luego? Estoy comiendo. Disculpe, ¿me da otro plato de sushi combinado? Claro. Continúa. Al principio pensé que solo tenía suerte. La chica de esta mañana tenía el mismo vaso, así que fui al lugar del evento. Le mostré una foto, pero el chico ni siquiera vio el vaso. Él que empezó a hablar de Jung Mi-jeon. Maldiciones, la loca. Ella, esa chica es horrible. Oye, ¿conoces a esta chica? Creo que todos en el evento estaban ebrios y locos, pero Jung Mi-jeon fue demasiado grosera. En ese momento no se me ocurrió, pero de repente... Si no hubiera sido por Mu-jong, la hubiera golpeado y hubiera ido a la cárcel. Él comenzó a hablar sobre Kim Mu-jong. ¿Kim Mu-jong? ¿Kim Mu-jong? ¿En serio? ¿Nuestro Kim Mu-jong? Ese mismo. Dijo que Kim Mu-jong llevó a Jung Mi-jeon a su casa ese día debido a su estado. Vaya... Eso no me lo esperaba. Es por eso que no entiendo por qué el jefe Yu me ignoró después de escuchar todo esto. Tienes razón. Tienes todo el derecho a estar frustrado. No estaba seguro de que me estuviera escuchando. Estaba explicándole todo, pero él estaba distraído. Me hizo dudar si realmente sigue siendo el jefe que conocía o si tiene sentido seguir trabajando con él. Descuida, Chorong. Sabemos cómo es él. ¿Qué? Cuando actúa extraño, solo debes cerrar los ojos por un rato y esperar a que se le pase. Toma, come más. Come todo lo que quieras. Thank you.
emergencias. Doctor. Aquí tiene. ¿Llegaste? ¿Por qué está oscuro? Me quedé dormido. Olvidé encender la luz. No sé dónde está Kim Woo-young, pero volverá. Ya volvió. ¿Regresó? Yoo Jin-kang, ¿cómo demonios sabes eso? Contéstame, ¿acaso lo viste? Sí. Pero... Está bien, no tengo razones para volver a verlo. Estoy agotada, quiero dormir. Sang viajaba en el mismo auto que él la noche del accidente en donde él murió. Ella falleció anoche, 4 días después de los hechos, debido a complicaciones médicas. Vaya. ¿Lo sabías? Sí. ¿Qué está pasando?
No tenía idea que era amiga de Jin Kang. ¿Cómo puede ser su novio cuando no la conoces? Lo sé. Tranquilo. Es solo que Jin Kang es una chica muy reservada. Ustedes dos se llevarán muy bien. ¡Ánimo! ¿Te ves mejor trabajando para mí? El incidente de Bai Xunga ha sido atendido. Aún así, creo que sería buena idea ofrecer sus condolencias. Olvídalo. Dijiste que todo estaba arreglado. ¿Qué dijo cuando firmó el acuerdo? ¿Comentó algo? No. ¿Necesitan mi huella? $1,000,000. ¿Y el dinero? Lo tomó sin decir nada. $1,000,000? Como si fueran 100. Pero qué sorpresa. Interesante. ¿Qué necesita? Debo ir a trabajar. ¿Usted no, detective? ¿Es lo que querías? Dime, ¿querías esto? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo te gusta? ¿Es algo como esto? Responde. Entiendo que Yang Husang mandó golpearte aquel día. Pero... ¿cuál fue el error de Sunga? ¿Por qué lo dice como si yo lo hubiera hecho a propósito? Claro. Tal vez creíste que esto no llegaría tan lejos. Déjame reformular mi pregunta. De saber que terminaría así, ¿lo habrías hecho? Tal vez. ¡Bastardos! Sunga está muerta. Una joven inocente murió por tu estúpida sed de venganza. Lo habría hecho, aún sabiendo el resultado de todo. ¿Cómo te atreves? ¿Crees que ganaste? ¿Cierto? ¿Crees que ganaste a pesar de que dos personas están muertas por tu culpa? Tu vida o la de ellos, ¿no es así? Apostaste tu propia vida.
una bestia. Si tuvieras corazón. Si tuvieras solo un poco de humanidad. ¿Qué hago entonces? Dice que no soy humano, ¿verdad? ¿Eh? Las cosas no saldrán como quieres. No lo permitiré. No importa quién seas tú, ni de dónde vengas. No lo haré. Eso no tiene sentido. ¿Alguna vez he significado algo para usted? Pensé que te había sido. No debes volver a verlo nunca en tu vida. Promételo. Tenía que decírtelo. Para ese chico todo es un juego siempre. Nada en este mundo le interesa. No le importa apostar su vida solo para ganar un tonto juego. Hermano. Escúchame bien. Zunga murió por culpa de este tipo. ¡Ese idiota la mató! ¿Cómo puedes decir eso? ¡Incluso dijo que lo volvería a hacer! ¡Aún sabiendo que Zunga moriría! ¡Aún sabiendo que él mismo pudo morir! ¡Lo volvería a hacer! Jin-wook. ¡Buenos días! Hola a todos. Buenos días. Hola, Jin Kang. ¿Pudiste despedirte de tu amiga Seung Ah? Me gustaría decirte que... Me veo mucho Rong. Ayúdame con esto. Buen día. No habrá novedades en esto. ¿Cómo lo sabes si no lo has visto? Busca algo primero. Es la lista de cámaras de tráfico cercanas al accidente. Es obvio. ¿Por qué? El oficial Yu ya tenía... Lo haré. Lo investigaré. Es urgente. Déjame terminar mi mensaje. Ahora lo hago. Estás loco. Escúchame bien. Zunga murió por culpa de este tipo. Ese idiota la mató. ¿Cómo puedes decir eso? Incluso dijo que lo volvería a hacer. Aún sabiendo que Zunga moriría. Aún sabiendo que él mismo pudo morir. Lo volvería a hacer. Eun-cho-ro. No me acuerdo de nada. ¿Cuántas veces debo decirlo? ¡No recuerdo más! Por eso estoy preguntando. Bien. Pregunte. ¿Dijiste que viste a Choi Sang-hoon y Jung-mi Yeon peleando cuando te recuperaste? Sí. Lo que significa que entraste sin que ellos lo supieran. ¿Siempre supiste la clave de acceso de Jung-mi Yeon? Sí. Bien, ¿viste la cámara de vigilancia frente a la casa de Jung-mi Yeon? ¿Quién crees que apareció en el video? Yo qué sé. ¿Por qué debe importarme?
nadie apareció ahí. Porque es solo una cámara falsa de vigilancia. Tal vez tú no lo sabías, pero el culpable que limpió la escena definitivamente lo sabía. Era muy young, ¿no? No, no era muy young. El día que fuiste a la casa de Mi-yeon conmigo, te seguí cuando saliste corriendo. Aunque estabas distraída, tomaste las calles que no tienen cámaras de vigilancia. Calle 109. Sistema de oscilación. Edificio 91. Mercado. Calle Gunjo. Te enseñó la ruta. Kim Mu-yong te dijo por dónde ir. No. Incluso te dio el código de acceso. ¡No, no! ¡Eso no es cierto! ¡No! ¿Es por eso que me salvó? ¿Para torturarme luego? Actúa como una buena persona, pero me sigue en secreto y busca un premio por su trabajo. ¿Cree que no lo sabría? Yo no la maté. No fui yo y tampoco Mu-yong. Una persona fue asesinada. ¡Yo no la maté! ¡Yo no fui! ¡Déjeme en paz! Yo no la maté. Yo... maté a alguien cuando era... apenas un poco mayor que tú. Aún así, puedes empezar de nuevo. Puedes creerme. No tengo más tiempo. Pon todo en orden aquí y te espero mañana en la estación. Ve y entrégate. Ahora vuelvo. Hola, Chorong. ¿Crees que podamos vernos esta noche? Hay algo que debo decirte. ¿Estoy en problemas? La sombrilla. Lo sabía. Es exactamente lo que creí. Esta es la evidencia de la que usted hablaba. La que el jefe Yu descubrió. Chorong. Quiero el expediente de Kim Mu-yong. Claro. Por supuesto. Con gusto. Siento, pero no creo que pueda verte esta noche. Aún así, disfruta la cena. Bienvenido. Lo siento. No tenemos asientos disponibles. Tendrá que esperar. Me siento ahí. ¿Me da unos fideos? Claro. ¿Ya decidiste no hablar conmigo?
Supongo que sí. ¿Qué tienes? ¿Tú por qué estás así? ¿Así cómo? Estás actuando como si nada hubiera pasado. Entiendo. ¿Tienes indigestión? Me rindo. Gracias. Jin-wook dijo que apostaste tu vida, que nada te importa en el mundo. Y por eso también juegas con la vida de los demás. ¿Es cierto? Por eso no pareces conmovido con el horrible fallecimiento de Sunga. Si pudieras regresar el tiempo, aún sabiendo que ella moriría, o que tú podrías morir, ¿lo volverías a hacer? Supongo que sí. Estaba más preocupada por ti que por mi propia amiga. Me aterraba que te hicieran daño en el hospital mientras ella moría. Yo pensaba en ti. Esperaba que volvieras, que no estuvieras muerto. Mejor amiga murió. No pude decirle que lo sentía. No pude agradecerle. Por preocuparme por tu vida, que ni siquiera a ti te importa. Tampoco lo sé. Créeme. Thank you.
Mira, no es él. ¡Kim Woo-jung! Está bajo arresto por el asesinato de Jung Mi-jung. Tiene derecho a un abogado y a permanecer en silencio. Todo lo que diga será usado en su contra en una corte legal. Camine. Oficial Yu, el verdadero culpable está aquí afuera, ahora mismo. ¿Qué hiciste? ¿Esperabas pacientemente a que ella terminara? No salgas conmigo si no quieres, pero no salgas con él. Siente dolor si lo golpeas. ¡Debe estar disfrutando el dolor! Ese tipo es un monstruo. ¿Me tienes miedo? Tengo miedo porque siempre te acercas a lo malo. El Pup Sun Sudong de Yan Seran y Mu Jang no hará posible. No lo hago si tú me lo pides. Prométeme que serás un buen hombre.